Lo acontecido tras el 18 de julio de 1936 en España, ¿fue una guerra de hermanos o una guerra de clases? La guerra civil española, cualquiera que fuera su causa original, porque en el origen fue un intento de golpe de Estado que fracasó y se convirtió en guerra civil, pero cualquiera que fuera su causa, es indudable que produjo un resultado y que ese resultado abrió dos frentes bélicos, el nacional y el rojo. Y esa división fue producida por el azar del fracaso o éxito del alzamiento nacional del golpe de Estado, y fue una división territorial. Desde ese momento queda rechazada de plano toda pretensión de que la guerra civil fue una guerra de clases, una guerra de clases. Sí, fue territorial. En cada territorio había la derecha y la izquierda. Los dos frentes fueron ocasionados por la división o la distinta territorio ocupado por cada fuerza. Desde ese momento no es guerra ideológica. Pero, ahora bien, una cosa es que la población civil española estuviera dividida. La división territorial de España en una zona nacional y otra zona roja impide que pueda ser clasificada como una guerra de clases sociales o ideológica. Fue una guerra donde la zona roja tuvo carácter ideológico. Y en la división ideológica, en cambio, en la zona unida, en la zona nacional, hubo unidad de dirección militar y, por tanto, no hubo divisiones ideológicas. La población civil de la zona nacional era la misma población civil que la de la zona roja. Pero eso no quiere decir que el gobierno de la zona roja tuviera la misma naturaleza que el gobierno de la zona azul. El gobierno de la zona sur fue un gobierno militar. Militarizó por completo todos los recursos para ganar la guerra. En cambio, el gobierno republicano de la zona roja no fue un gobierno militar, fue un gobierno civil y eso fue la causa de su perdición. Por eso perdió la guerra. No hubo unidad. Hubo divisiones internas entre comunistas, anarquistas, el POUN, separatistas, y eso es señal de que las divisiones ideológicas o sociales, la lucha de clases sociales se produjo dentro de la zona roja.